Yo. ...2024-2027, les da la más cordial bienvenida al desarrollo de este acto protocolario de cambio de mando de los cuerpos de seguridad pública municipal a nuestro presidente constitucional del municipio de Salvatierra, doctor José Daniel Sámano Jiménez. A continuación, les pedimos a todos los presentes guardar el debido respeto y ponernos de pie para iniciar con los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio. Quien a su vez hace la entrega simbólica de la bandera nacional a nuestro presidente municipal, doctor José Daniel Sámano Jiménez, como jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, el presidente municipal entrega nuestra enseña nacional al nuevo mando policial a cargo de la licenciada Nancy Stephanie Marmolejo Loza. De esta manera, despediremos con los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio.
estos momentos se procederá a dar el pase de lista de las corporaciones y elementos presentes a cargo de la licenciada Nancy Stephanie Marmolejo Loza, directora de Seguridad Pública. Señor presidente municipal y constitucional del municipio de Salvatierra, Guanajuato, solicito de su autorización para proceder al pase de lista de todos los elementos que integran el Cuerpo de Seguridad Pública de Salvatierra, Guanajuato. Adelante, proceda. Con su permiso. Quien a su vez hace la entrega simbólica de la bandera nacional a nuestro presidente municipal, doctor José Daniel Sámano Jiménez, como jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, el presidente municipal entrega nuestra enseña nacional al nuevo mando policial a cargo de la licenciada Nancy Stephanie Marmolejo Loza. De esta manera, despediremos con los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio. ¿Firmes? Ya. Thank you.
Ya. En estos momentos se procederá a dar el pase de lista de las corporaciones y elementos presentes a cargo de la licenciada Nancy Estefany Marmolejo Loza, directora de Seguridad Pública. Municipal y constitucional del municipio de Salvatierra, Guanajuato. Solicito de su autorización para proceder al pase de lista de todos los elementos que integran el Cuerpo de Seguridad Pública de Salvatierra, Guanajuato. Adelante, proceda. Con su permiso. Entrego el estado de fuerza de todos los elementos que integran la seguridad pública del municipio de Salvatierra, Guanajuato. Con su permiso, doctor José Daniel Jiménez. Dando seguimiento a nuestro orden del día, vamos a escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal de Salvatierra, Guanajuato, el doctor Daniel Zambrano Jiménez. Muy buenas noches a todas y todos, compañeros, miembros del honorable Ayuntamiento 2024-2027. Hoy inicia un nuevo despertar para Salvatierra. Distinguido Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, familiares y amigos presentes, público en general. Hoy nos reunimos en un momento significativo para nuestra comunidad. Un momento que representa no solo la transición de un mando, sino también el compromiso renovado que tenemos hacia la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos de Salvatierra. Quiero comenzar expresando mi más sincero reconocimiento a las fuerzas del orden por su dedicación y esfuerzo en la construcción de un entorno más seguro para los salvatierrenses. El trabajo que día a día realizan las corporaciones policíacas ha sido fundamental en el fortalecimiento de nuestras instituciones, con el firme propósito de garantizar la paz y la tranquilidad de nuestros hogares. Reconozco que este es un reto que demanda no solo compromiso, sino también la colaboración de cada uno de ustedes, ciudadanos, autoridades y elementos de policía. Juntos debemos trabajar para construir un entorno donde nuestras familias se sientan seguras y protegidas, asegurando que cada elemento cuente con las herramientas necesarias para desempeñar su función con eficacia y ética. Implementaremos programas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas para que cada ciudadano pueda tener confianza en su policía. Es imperativo que trabajemos en conjunto con los diferentes órganos de gobierno. La seguridad no es solo responsabilidad de la Policía Municipal, todos somos parte de esta gran misión. Necesitamos su apoyo, su colaboración y su participación en la construcción de Salvatierra Seguro. Agradezco de antemano su confianza y les aseguro que mi compromiso es con cada uno de ustedes. Juntos lograremos que Salvatierra sea un lugar donde todos podamos vivir con dignidad, paz y seguridad.
Que Dios bendiga Santa Tierra. Muchas gracias. Muy buenos días.